Muy buenas a todos, genios, ¿cómo están? Un placer como siempre, obviamente. Mira, te cuento, en el video del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo Inside, donde nos hablaron del bonito porque me gusta, sí, así es, Drake Mule. También vamos a repasar lo que ha sucedido en una nueva actualización del Roadmap, que bueno, nos hablaron de todo lo que se nos viene hasta fin de año, así que prestale mucha atención porque como siempre va a ser un video muy interesante. Y te invito a que lo veamos juntos. ¿Qué te parece? ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, empezando brevemente con el Inside, nos hablaron del Drake Mule en primer término y la flamante RSI Scorpius en segundo término. Respecto al Mule, nos cuentan que este vehículo tan simpático de Drake llega para facilitar la tarea de los jugadores al momento de tener que transportar carga de un sitio determinado hasta la nave. Con el Mule vamos a poder dejar la nave ubicada a una distancia mayor a lo normal, desde el punto donde debamos ir a buscar la carga, y esa distancia podríamos recorrerla sin problemas con este vehículo, sin sufrir por ejemplo las impedancias del clima en lunas o planetas. Puedes llevar encima 6 cajas de las tradicionales, esas que solés llevar en la mano, 2 cajas más grandes, las cuales por ejemplo, como se observa, pueden ser cargadas en naves como la Caterpillar, y de esta manera, bueno, definitivamente el Mule se convertirá en el montacargas de Star Citizen. La tarea de este cochecito cobrará vital importancia a partir del parche 3.18, donde llegará la refactorización de la carga y con ello, bueno, la carga manual de las naves, lo que implicará una tarea ardua sin lugar a dudas y que obviamente va a prestarse a grandes, ricos y caldeados debates. El Mule lo vas a poder ver en la exposición de Drake en los días 28 y 29 de mayo, o sea sábado y domingo, al igual que encontrarlo a la venta en la página de RSI. Luego nos mencionan la Scorpius, sí, de la cual ya te hemos hablado bastante en videos anteriores, te los voy a dejar por acá arriba. Nos comentan que es una nave que llega para ocupar un rol cooperativo entre los jugadores. Es la primera nave en el juego que llega con el sistema de esta torreta móvil, que se desplaza por un riel de la posición superior a la inferior. Con 16 misiles de tamaño 2 y un escudo del mismo tamaño, se sitúa entre los cazas pesados del verso. Aún falta mucho trabajo sobre esta nave, nos dicen, pero ha sido lanzada durante la Invictus porque las modificaciones que restan no son de vital importancia o que impidan su funcionamiento. Por ejemplo, una de las modificaciones que les gustaría implementar en un futuro es que al replegar sus alas el jugador sienta que gana más agilidad. Pero como te dije antes, al igual que el nerfeo, son cosas que vendrán en un futuro. Dije nerfeo, bueno, perdón, es la costumbre. Bueno, respecto a los cambios del roadmap, nos comentan que el parche 3.18 se ajustó para alcanzar la meta del tercer trimestre del corriente año. Ya sabemos que este parche será muy importante porque, entre otras características, se implementará la tecnología llamada PES, de la cual también te hablé en videos anteriores, la que permitirá que todo tipo de objeto dentro del universo persistente persista, valga la redundancia, de forma dinámica entre servidores y sesiones diferentes, lo cual será un gran paso para luego poder hacer la primera implementación de otros aspectos muy importantes, como es por ejemplo el server meshing. Este parche de 3.18 ya te conté en otros videos anteriores que llevará de 2 a 3 meses de PTU, al menos un mínimo estimado es ese tiempo, dado que lógicamente, bueno, puede estirarse un poco más si surgen diversos problemas. Para reemplazar al parche 3.18 que debía llegar en julio próximo, se implementará un parche 3.17.2, el cual entrará en fase de testeo de Bocatis en los próximos días. Una vez que el parche 3.17.2 esté implementado, comenzarán las pruebas del parche 3.18. Ya en el parche 3.19, que llegaría a finales de año, comenzará la prueba de la primera versión del server meshing y Pyro, pero bueno, solo lo harán en PTU los Evocatis, y esto seguirá así al menos hasta marzo o abril del 2023, aunque es más una expresión de deseo esas fechas, porque bueno, lógicamente, como en el caso anterior, también pueden surgir problemas y retrasarse un poco más. Entonces, en el parche 3.17.1 se añade el vehículo Drake Mule. En el parche 3.17.2 llegan nuevas misiones relacionadas a la ilegalidad, además de la obtención de reputación con organizaciones criminales.
También se implementará en este parche algo que vimos pocos días atrás, y es el mallado de navegación planetaria. Este va a permitir que diversas naves de la IA vuelen sobre superficies lunares o planetarias. En una primera versión solo estarán volando sobre o hacia las reclaimers abandonadas. Y sí, te digo reclaimers abandonadas, bueno, me estoy refiriendo a otro aspecto que se sumará al parche 3.17.2. Estos nuevos puntos de interés serán el sitio donde se llevarán a cabo misiones, exploración y se van a conseguir nuevos loot, además de vistas maravillosas alrededor de la nave más linda de todo Star Citizen, aún estando estrellada. Sí, perdón, no quiero herir corazones, pero sí lo siento. También en el parche 3.17.2 se añaden nuevas estaciones con sus respectivas nebulosas en Microtech y Arcor. Un nuevo evento dinámico llega al verso y en este caso se llevará a cabo en Horizon. Este evento tiene como objetivo salir en el parche 3.17.2 y consiste en despejar las diversas plataformas de esta bella ciudad de muchos enemigos, pero además de contar con un modo FPS también tendrá batallas aéreas, así que si te gusta el dogfight, atento piloto. Por último, en el parche 3.18 se añade la tecnología antes mencionada, me refiero al PES, así que con todos estos cambios el salvage y la refactorización de la carga se nos van a octubre próximo en lugar de julio, así que si los estabas esperando vas a tener que tener un poco más de paciencia y esta vez te aseguro que valdrá la pena. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado y sobre todo informado. Ya saben que de ser así, obviamente pueden dejar sí, ese enorme like para valorar el contenido del canal. También pueden compartirlo, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale que esperas, siempre vas a ser bienvenido, bienvenida al canal. Habrá que esperar un poquito más por el salvage, habrá que esperar un poquito más por la refactorización de la carga, pero sin duda es que cuando llegue, bueno, te va a disfrutar con creces. Ahora sí, nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben, comandantes, tripulantes, si salen al verso, además de legales o ilegales para que nadie se me enoje, vuelen seguros. Adiós.